Bueno, pues comenzamos con nuestra charla de Luis Izquierdo y espero que os guste. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que esta ponencia, cuando me la estaba preparando este fin de semana, entre niño y niño y tal, tengo tres niños, no me han dejado prepararla muy bien, espero que sea lo suficientemente agradable. No sabía muy bien qué contar, ¿no? Primeramente, lo que voy a hacer, me voy a presentar para que me ubiquéis, para que veáis mi. Empresa, simulación. Y bueno, también soy el CTO, el director técnico de una empresa que se llama Emana Space. Es una especie de startup que montamos hace un año y medio y que se dedica al diseño y construcción de pequeños vehículos aéreos no tripulados que tienen un gran componente de visión artificial. ¿Vale? Precisamente para ubicarse en el espacio, ¿no? Para ubicarme más o menos, ¿vosotros qué perfil profesional tenéis? ¿Cuánta gente hay aquí de bachillerato? Nadie. Bien, ya estáis todos en grados. ¿Grados en informática? Bueno, unos cuantos, no, menos de los que yo me imaginaba. ¿Ingeniería industrial? Vale, y me falta titulaciones. ¿Alguien me puede decir? Secundaria. ¿Alguna más? Matemáticas. ¿Qué curso estás cursando? Vale. Vale, perfecto. Pues cuando me estaba preparando esta ponencia, no sabía si dar un enfoque demasiado teórico o no. Yo casi lo que os voy a tratar de acercar es a la realidad, al no virtual, que muchas veces coincide, como bien ha dicho Laura, con la realidad, sino a la industria y a la empleabilidad. Para eso os voy a contar un ejemplo personal. De un proyecto casi personal, lo puedo decir, ¿no? Que duró 5 años, ¿no? Y que empezó con Naciones Unidas ante una necesidad real de Naciones Unidas. Como esta necesidad real se convirtió en un proyecto de investigación de algo de más de 3,5 millones de euros. Y cómo a partir de este proyecto de investigación se montó una empresa, la que yo lidero ahora, ¿no? Y cómo a partir de esa empresa hemos detectado que hay una necesidad real de encontrar a gente bien formada. La crisis existe, pero hay una oportunidad impresionante, ¿no? Y cómo desde Emana Aerospace nos juntamos con la UTAD precisamente ante esa necesidad de encontrar gente bien formada y cualificada, que sin duda aquí en España ya hay centros que lo hacen muy bien, y nosotros queríamos ser una opción más, con una fuerte especialización en las materias que ahora os voy a enseñar. Entonces, a ver cómo va esto. Bien. Muy bien. Os voy a contar, como os he dicho antes, un caso real, ¿no? El problema que se me planteó ante una crisis humanitaria en Darfur, la solución que se planteó y después a partir de esa solución que planteamos que nos llevó años, ¿qué perfil yo creo que es el que estamos buscando como empresa y el que estamos formando como centro universitario? Bueno, a ver si no me vuelvo a equivocar de tecla. No, perfecto. Vale. Bueno, no sé si habéis oído hablar del genocidio de Darfur, esto empezó en 2003, pues es desgraciadamente el clásico genocidio africano en el que dos etnias pues se enfrentan, normalmente
Suelen ser agricultores con ganaderos por un problema de dominio de tierras, y en el que aquí, pues desgraciadamente, el gobierno de Sudán extraoficialmente apoyó a los ganadores, a los ganaderos y a los ganadores también. Hubo aproximadamente 400.000 víctimas mortales, 2 millones de desplazados. Y bueno, y al final, pues Naciones Unidas se puso en movimiento. En el 2007 llegó a un acuerdo con el... ¿Sí? Ah, vale, aquí. Perfecto. Llegó a un acuerdo con el gobierno sudanés y mandó a vender... todo el proceso de reconstrucción cartográfica. Y ahí es donde entro yo. Me llamaron para la base logística en Brindisi, Italia, y empezamos a hacer un proceso de reconstrucción cartográfica, reconstrucción en 3D, de toda la zona de Darfur. En este proceso de reconstrucción en 3D no quiero ser demasiado... Quiero que os quedéis con las ideas, ¿no? Tampoco voy a bajar al detalle en cuestiones técnicas, que he estado tentado, pero viendo la hora he preferido hacer algo muy light, ¿no? Nos contrataron a estos 17 consultores y empezamos a hacer cartografía. Conforme empezamos a hacer cartografía, nos encontrábamos con que las imágenes satelitales, imágenes spot de unos 2,5 metros, tenían muy baja resolución, y que la información en 3D brillaba por su ausencia. Y entonces los 17 consultores que estábamos trabajando ahí, intentando ver la solución que podíamos hacer, empezamos a barajar distintas posibilidades. El uso de los satélites para información en 3D, e incluso para Naciones Unidas, que por aquel entonces ya empezaba a estar en crisis, era muy caro. Hablamos de información tipo radar, que es una pasta, ¿no? El aumentar la resolución espacial, o sea, que cada metro cuadrado del territorio se vea bien en la imagen del ordenador, eso es la resolución espacial, ¿vale? He explicado muy someramente, también era muy caro. De hecho, nos dimos cuenta que Google, cuando os metéis en Google Earth, tenía mayor resolución que la información espacial de Naciones Unidas, ¿no? Paradójicamente. Esa fue una de mis aportaciones a la hora de obtener información en 3D, ¿no? Pero quedaba sin resolver el problema de la información en 3D, de lo que os he venido a hablar hoy. Por eso al principio parecía que era imposible. La información era muy cara, la de los satélites, y la de los vehículos aerotransportados era una opción bastante inviable. Normalmente para obtener información en 3D, al menos en cartografía, se usan complejas técnicas de barridos de láser, LIDAR, o un proceso parecido al que os ha explicado Laura, llamado estereoscopía inversa. O sea, por medio de un par de fotografías, el ordenador reconstruye en 3D el modelo. Por esta especie de recubrimiento transversal, que hacen, pues hace el mismo avión haciendo varias pasadas. Y en aquel entonces, en el 2008, le planteé al jefe que teníamos en Naciones Unidas, dijo, oye, ¿y si usamos drones? En el 2008 todavía la tecnología de los drones era muy incipiente. En el ámbito militar era bien conocida, por supuesto. Ahí os he puesto el modelo dron. ¿Alguien sabe cuál es este modelo de dron? El Predator es uno de los primeros UAVs que diseñó el gobierno norteamericano, que todavía está bastante en uso. Y el uso de drones por aquel entonces era de uso militar, y para uso civil, mi jefe me dijo, mira, lo hemos usado un par de veces, pero se nos ha perdido. ¿Vale? Cayó en algún sitio y no lo volvimos a recuperar, y a tomar por saco varios millones de dólares, ¿no? Entonces, como dijo Luis, déjalo, ¿no? Vale, fin de la historia.
Hicimos la cartografía de Darfur, nos quedamos sin información 3D. Los cartógrafos que estábamos extrayendo ahí toda la información 3D, tuvimos que trabajar horas y horas para tratar de encontrar por medio de principios de estereoscopía inversa pues, las cuencas de los valles. Las vallas que preparaban las tribus de nómadas donde se escondían y hacían pues, las típicas tretas con los cascos azules, ¿no? Bueno, y hasta aquí puedo contar, porque el resto me hicieron firmar un papelito que no podía contar más, ¿no? Pero trabajamos muchísimo y se podía haber hecho mucho más. Se podía haber obtenido una información de mucha más calidad. Bien, ahora os voy a hablar de la solución. Me volví a España, bueno, estuve trabajando en Naciones Unidas hasta hace poco como consultor y como parte del equipo de geointeligencia. Y en el 2010, ya en el ámbito de la universidad, nos encargaron un proyecto, como bien pongo en la pizarra, creo que estoy en medio de la pizarra, ¿vale? Para realizar reconstrucciones en 3D por medio de fotografías. ¿Alguien sabe cómo se hace esto? Aparte del principio de estereoscopía inversa que he citado, que seguro que todos vosotros lo conocéis. Vale, hace años esto era bastante difícil y esto, si os interesa el mundo de la computación gráfica, si os interesa el mundo del 3D, es algo que hace pocos años era ciencia ficción y ahora se puede hacer, no casi en tiempo real, pero casi. ¿Vale? Y esto, por ejemplo, al matemático que estaba ahí al fondo le interesará muchísimo porque andamos buscando este tipo de perfiles. ¿Vale? Entre otros. Bien. Os voy a contar un poquito de teoría que no va a pasar de unos 5 minutos, prometido porque algo tenía que dar, ¿no? De teoría. Bueno, no sé si sabéis, ya seguro que muchos de vosotros, qué es la visión artificial, en inglés computer vision, ¿vale? Y es el uso de la informática para extraer información de fotografías del mundo real, de fotografías de un entorno 3D, ¿vale? El mundo de la visión artificial pues, tiene varios ámbitos, el procesamiento de imagen, las matemáticas, la inteligencia artificial, la física, etc. Bien, eso está ahí y muchos de vosotros lo habréis conocido. SFM, Structure from Motion, es una disciplina que viene desde de la investigación que hemos hecho, se viene investigando desde el 92, desde 1992. Lo que pasa es que hasta hace muy poquito, debido a la escasa velocidad de los microprocesadores, era básicamente inviable hacer esto. SFM es una técnica por la cual, a partir de una imagen de vídeo, puedes reconstruir el mundo en 3D. Simplemente eso. No hace falta dispositivos de escaneo, de barrido láser, ni de infrarrojos, como Skynet. Simplemente vosotros, con una cámara de vídeo, pasándola por todo lo que es la sala, podéis obtener una información en 3D. ¿No os parece impresionante? O sea, yo cuando me di cuenta de que esto se podía hacer, me quedé realmente... Bueno, nos pagaron una pasta para que investigásemos en eso y los resultados fueron realmente espectaculares, ¿no? A partir de lo que os he dicho, a partir de varias imágenes tomados con un iPhone. Nosotros las pruebas las hicimos con un iPhone. Éramos capaces de reconstruir un entorno en 3D. Dejadme que os dé la última definición, que es lo que, como yo soy geógrafo, como geógrafo a mí me interesaba hacer, que era hacer una reconstrucción del modelo digital de elevaciones, con una precisión de pocos centímetros a partir de sensores aerotransportados. Un DEM o un Digital Elevation Model es un modelo digital de elevaciones, una nube de puntos o una malla, depende, ¿vale? Donde nos da información de las alturas, de lo que se llaman argot las zetas, ¿no? Vale, nosotros lo que planteábamos, me pone muy nervioso esto de las animaciones, pero nosotros lo que planteábamos era, a partir de varias imágenes que toma un dron o desde
la Tierra y metiéndolo todo en una coctelera, fuese capaz de hacernos un modelo digital de elevaciones. Pero ojo, además, con toda la complejidad que ello llevaba, que tuviese valor cartográfico. Es decir, que le sirviese a los cascos azules de Naciones Unidas para detectar exactamente dónde está la valla con una precisión de menos de 1 metro. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente SFM lo que hace es que te infiere de una manera automática la posición y la orientación, así como la distancia focal, las cámaras, la distancia focal, la distancia a donde está enfocando. No sé si esto está muy bien traducido, la verdad. Y después, a partir de ahí, infiere todos los objetos en 3D por medio de una nube de puntos. Entonces, el esquema básicamente es que por medio de técnicas de visión artificial se hace una detección de las características principales. A partir de ahí empieza a hacer un matching con las distintas fotografías y por un proceso parecido al de la estereoscopía inversa empieza a inferir la información en 3D. Va haciendo por pares de fotografías y el sistema se va autoalimentando con las nuevas fotografías que van entrando. Es un sistema muy caótico, pero muy dinámico, ¿no? Y que tiene unos resultados espectaculares, ¿no? Al final, usando un algoritmo SIFT bastante común en el ámbito de la visión artificial, nosotros lo que hacemos es detectamos los puntos comunes de las distintas fotografías, empezamos a hacer los matching de las features, iba a decir, empezamos a ver las características fundamentales, ¿vale? Y a partir de ahí el mismo objeto lo localizamos entre las distintas imágenes y ahí sí que se empieza a aplicar la estereoscopía inversa para obtener la información en 3D o la nube de puntos, ¿no? Vale. Y entonces, a partir de imágenes obtenidas del mismo objeto, lo que hacemos es que localizamos los puntos comunes y obtenemos la representación en 3D. Bien, el proceso de Structure from Motion del SFM incremental es que vamos cogiendo dos fotografías, buscamos los puntos comunes y vamos aumentando la resolución metiendo más fotografías, de tal manera que esa imagen en 2D vamos ampliándola a un 3D, con una resolución espacial que no tenemos límites, hemos llegado a conseguir resoluciones de 1 centímetro, lo cual es algo que, al menos en cartografía, era inviable a menos que se consiguiese con técnicas láser o radar. Láser, radar, bueno, no me voy a. Sí. Vale, el resultado final es un modelo digital de elevaciones texturizado, ¿vale? Y lo más importante, con valor cartográfico. Esto todavía no ha llegado a la industria. Está llegando de una manera experimental, ¿vale? Pero la gente, cuando hablo de llegar a la industria, es que, por ejemplo, Dragados utilice esta tecnología para hacer un levantamiento topográfico de una presa. Que Naciones Unidas utilice esta tecnología para los cascos azules. Estoy hablando de eso. Nosotros creo que como empresa somos humildemente parte de, estamos liderando este proceso. Para esto hemos tenido que asociarnos con otras empresas para compartir esta tecnología que es bastante complicadita de implementar desde principio a fin. Y ahora estamos entrando ya a nivel internacional en Polonia, Chile, sitios donde todavía queda algo que construir, ¿no? Retomo la historia de los drones del año 2008. En el año 2008 yo al menos detecté que era sofisticado, demasiado peligroso, pero a día de hoy llevamos un año investigando con los drones más sencillitos, objetos multirrotor de propulsión eléctrica, donde entran muchos componentes de informática, electrónica y mucho de SLAM. SLAM
es una de las tecnologías o técnicas derivadas de la robótica que se llama Simultaneous Location and Mapping, ¿vale? Se trata de mapear en 3D en tiempo real para saber dónde está el helicóptero, ¿vale? ¿Qué hace falta para esto? Saber mucha informática, mucho C, C++ y muchas matemáticas. Y os puedo asegurar que el mercado o parte del mercado está ahí. Según una noticia que vi en la primera, este viernes pasado a las 9 de la noche, está previsto que en los próximos 10 años el mercado de los drones mueva aproximadamente unos 80 mil millones de, no sé si era dólares o euros, pero da igual, es como el rescate de España. O sea, una burrada. Porque daros cuenta que esto es usar los robots, pero no en el suelo, sino en el aire, con todo aquello que puedan hacer, ¿no? La aplicabilidad ya lo sabéis, ya os lo he dicho, obra civil, medio ambiente, seguridad, defensa, ocio, hay muchas aplicabilidades para este ámbito. Y el perfil que buscamos y que formamos, pues ahora mismo en la empresa tenemos a dos alumnos vuestros, de la Juan Carlos, gente muy bien formada, ¿vale? Y bueno, pues necesitamos a gente que trabaje, o sea, las actitudes cuando hablan de trabajo en equipo, liderazgo, sí, está muy bien y es verdad. Pero lo que necesitamos es gente que sepa trabajar con pasión, que le eche horas, porque ese es el principal motor, a mi entender, ¿vale? Y las aptitudes que buscamos y que hemos tratado de implementar en el máster que yo codirijo junto con XLimit, es sobre todo formar a gente que sepa programar muy bien, pero cuando digo muy bien, en C++, sobre todo, y que tengan unos conocimientos muy fuertes en matemáticas. Todas estas empresas de aquí somos las que, junto con la UTAD, hemos liderado este máster. Lo hemos liderado no porque la UTAD nos pague, ¿vale? Sino porque tenemos una necesidad real de encontrar a gente muy bien formada en estos dos ámbitos. Y es difícil encontrar. Es difícil encontrar ese perfil dual entre matemáticas y programación. NextLimit, como sabéis, conozco muy bien a Víctor González, es el CEO de NextLimit. Esta empresa recibió el Oscar técnico en el 2008-2009 por el software que hizo y que se utilizó en El Señor de los Anillos para todo el tema de la simulación de las lavas volcánicas, cuando Gollum se cae y tal y se disuelve, ¿no? Entonces, ellos fueron los responsables de hacer este software, ¿no? Es gente que yo he estado en sus instalaciones, trabajan muchísimo y en general todas estas empresas de ahí tenemos una fuerte demanda de gente formada con este doble perfil y de ahí viene un poco el máster que hemos montado, ¿vale? En computación y simulación. Nada más, espero no haberos aburrido demasiado. Organizar a los organizadores su amable invitación y estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. He visto que antes no habéis preguntado, a ver si ahora os animáis. Que cuando se refiere a un perfil tanto de programación como de matemáticas, ¿qué tipo de matemáticas estamos hablando? Pero sí, y programación, yo vengo del mundo más bien o sea, yo he dado clases de metodologías y de metodología y técnicas de la programación. Y dentro de la programación, pues mucho C++, matemáticas, álgebra y algo de física por el tema de simulación. Esa formación se da en la. O sea, nosotros la complementamos o estamos planteando el hacer cursos cero de tal manera. Ya te digo, es que sí que hemos observado, tengo 5 años de experiencia en la docencia y sí que vengo observando que al que le gustan las matemáticas, la programación la toca, pero no tiene una base fuerte. Y al que le gusta la programación, no sé por qué, suele odiar las matemáticas.
¿Vale? Para nada, si os metéis en la industria de los videojuegos, si os metéis en temas de simulación, si no sabéis matemáticas, lo siento, sois un cero a la izquierda. Lo siento, pero es así. Y una de nuestras responsabilidades en el máster es enseñaros a que os gusten las matemáticas. Parece imposible, ¿eh? Pero no, no. Llega un momento donde se consigue y llegan a ser divertidas, sobre todo cuando las encuentras aplicabilidad. Muchos de nosotros hemos tenido malos profesores en matemáticas. Cuando a alguien no le gustan las matemáticas es porque, y yo he tenido alumnos que no les ha gustado la programación, los profesores nos tenemos que echar la culpa porque son disciplinas muy bonitas. En la UTAD tratamos de que eso os guste y que lo miréis con cierta pasión, que se puede, en serio. Creo que le tengo que pasar el micrófono. Bueno, pues quería que preguntarle, nosotros, Raúl, yo y Paco, hemos trabajado sobre estructura from motion aquí en una asignatura en la Universidad de Jaén y hemos tenido bastantes problemas a la hora de capturar imágenes con una réflex en entorno para reconstruir. Algunos datasets, por ejemplo, de la página de Zisserman y tal, iba medianamente bien. Pero a la hora de capturar fotografía en un entorno, pues quizás no terminaba de. Le aplicáis algunos filtros, un espacio que no sea el RGB normal. Si aplicáis alguno, puedes decir algo si hace algún preprocesamiento de la imagen antes de. Bueno, es muy buena pregunta porque nosotros, cuando salíamos a cartografiar los objetos, supongo, los problemas que habéis tenido son, supongo que con las superficies planas y con reflejos. ¿Vale? Nosotros, cuando hemos tratado de aplicar cualquier filtro, se nos ha petado. ¿Vale? Sin más. Hemos vigilado mucho las condiciones de captura. ¿Vale? Más que el tratar de hacer un postproceso. ¿Vale? No, yo no, o sea, creo que es mucho mejor vigilar cómo tomas las fotografías y al final nosotros no hemos usado un réflex, hemos usado un iPhone con resultados espectaculares. Hemos cartografiado el templo de Bot, que es lo que más cerca teníamos. En el templo de Bot veíamos, por ejemplo, que la información de la lámina de agua no salía, pero no tenía importancia para nosotros. Lo que sí que hemos detectado, los problemas suelen venir más que nada por reflejos, superficies planas con pocos contrastes. Bien, tenemos dos opciones, o luchar con eso, empezar a aplicar filtros, volvernos locos y estar después de 2 meses tirarnos por la ventana, o irnos a otro programa. Nosotros al final somos empresa, o buscamos soluciones prácticas o morimos. Irte a VRMS, hacer tratamiento digital de nube de puntos, hacer extracción de feature extraction y hacer una preclasificación. Entonces, llegar hasta donde debemos de llegar y no tratar de ser más listos que los que inventaron el algoritmo, ¿no? Que como investigadores ese es nuestro objetivo. Y dentro del ámbito de la universidad es lo que se debe de conseguir. Pero cuando te mueves en un territorio dual tienes que saber dónde parar y a partir de ahí dónde continuar con otras soluciones. No sé si ha respondido más o menos a tu. Creo que te lo tengo que dejar, si no, no sales en la foto. En la reconstrucción, como usted sabrá, se hace al final un proceso de airefinamiento de los puntos que sostiene, que se llama SSBA, que es uno de los procesos más complejos de refinamiento. ¿Resulta rentable llevar a cabo este proceso de refinamiento teniendo en cuenta el tiempo que ocupa dentro de todo el proceso de reconstrucción 3D o no? Sí, o no. Ni idea. Te lo puedo decir más alto, pero no más claro. Vamos a ver, yo llego hasta un límite, ¿vale? Como me tuviese que aprender todos los procesos.
Después te voy a dejar el contacto de dos técnicos míos y no tenemos ningún problema en llegar hasta ahí. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias y estoy a vuestra disposición, tanto Pablo como yo. De nada. Bueno, pues ahora nos vamos a comer y esta tarde volvemos con la charla de animación, ¿vale? Gracias a todos por venir.